y por lo tanto no tienen los Muchas recursos gracias, para señor pagar la contribución. presidente. En este momento, en el uso de la palabra, la asambleísta May Montaño. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, con un abrazo solidario. En momentos de crisis, dos temas son claves: la unidad nacional y la solidaridad. Unidad nacional para el diálogo, para los acuerdos, para los consensos. Esa no aparece por ningún lado. Y la solidaridad ha sido desgastada, pues el pueblo ecuatoriano en este momento siente que su gobierno quiere darle un zarpazo, que su gobierno le pone impuestos, que su gobierno le mete la mano al bolsillo. Cuando se exige de esa forma la solidaridad, su concepción está desgastada. Cuando otros países, inclusive de la región, hacen lo contrario, inyectan liquidez en las familias, en los ciudadanos, en las empresas, nosotros vamos por el lado opuesto. Pero claro, habría que entenderlo. Cuando se hace una comparación de la situación del Ecuador con otros países, inclusive de la región, el resultado es el Ecuador no tiene espacio fiscal, el Ecuador no tiene liquidez. El Ecuador no tiene ahorros públicos, el Ecuador no tiene reservas internacionales suficientes, no tiene acceso a los mercados ampliados y no puede expandir el crédito si no recibe dólares de afuera. No tiene y no puede. Pero también veamos algunas cifras que son importantes para determinar el por qué estamos en estas circunstancias. En este momento, los ingresos del Ecuador se han derrumbado. Eso es cierto. Y se habla de aproximadamente 7 mil millones de dólares que se han perdido en los ingresos. Se habla también de una necesidad de financiamiento de cerca de 17 mil millones de dólares, de un déficit que crece cada vez más. Y vemos una cifra que nos llama la atención en estas cifras que se han entregado a los organismos multilaterales. Existen 4.300 millones de dólares para amortización de la deuda. La gran pregunta es, entonces, ¿cómo pretende un gobierno, cuando se han derrumbado los ingresos, mantener la estructura de gastos? A eso debe responder el gobierno, a eso debe responder el ministro de Finanzas. Cuando se caen los ingresos, hay que reestructurar los gastos. Cuando se caen los ingresos, hay que reformular el presupuesto. Y esta tiene que ser una exigencia de la Asamblea a las autoridades, al gobierno y especialmente al ministro de Tenemos allí algún inconveniente en el contacto con la asambleísta, en la conexión con la asambleísta Mae Montaño. La legisladora puesto, y Mae hay que Montaño decirlo es la con todas asambleísta las número 16. palabras, porque en Retomamos esa allí la conexión. reestructuración de gastos y en esa revisión del dinero que está asignado para la amortización de deuda, seguramente, si se hace ese ejercicio, no habría la necesidad de meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos y de sacrificarlo aún más de lo que ya está en este momento. Sin embargo, le vamos a dejar a la Comisión de Desarrollo Económico la dura tarea de encontrar a través del consenso unos mecanismos que nos permitan hacer lo que no hizo el Ejecutivo, conseguir en alguna medida esta unidad y esta solidaridad tan deseada. Pero le dejamos la tarea al gobierno y a esa tarea va a tener que responder. Voy a ir de manera concreta hablando de cada uno de los artículos y sin duda el artículo 5, este del que se ha hablado. Un impuesto más, un impuesto que se ha traído de alguna parte para aterrizar en este proyecto de ley, debe ser eliminado. Ni siquiera me voy a dar el tiempo de explicar por qué, porque varios asambleístas ya lo hicieron. Quiero hablar del artículo 8, en donde se establecen las rebajas de pensiones a las instituciones educativas privadas. Señores asambleístas, colegas, cuando
se establece una ley, también hay que medir sus impactos. Siempre hemos respaldado y seguiremos respaldando el derecho de los padres de familia, sobre todo en un momento tan crítico, a tener facilidades, a tener rebajas de ser necesario, pero también tenemos que ver la otra cara de la moneda. Y es que las instituciones educativas en todos los niveles, primario, secundario y universitario, tienen también una nómina y tienen también funcionarios, maestros, administrativos y personal de servicio al que pagar. Nuevamente tenemos alguna dificultad en la conexión con la asambleísta Mae Montaño, que está haciendo un recorrido alguno, por lo vamos que a es poner este proyecto de ley que está en la Comisión de Desarrollo Económico y cuyo informe está hoy en debate. No, persiste. Sí. El inconveniente con la tecnología, cabe recalcar, ¿no?, que el Pleno de la Asamblea Nacional sesiona a través de esta modalidad virtual, y es evidente, hay varios problemas, aún pequeños todavía, de conexión por parte de varios asambleístas. Hasta el momento han intervenido 16 asambleístas en este que es el primer debate del proyecto de ley de ayuda humanitaria. Esta discusión que arrancó a las 18 horas con 20 minutos con la exposición del asambleísta Esteban Albornoz, el ponente de esta iniciativa. Luego se abrió ya el debate, intervino el legislador César Ron, Doris Solís, Elizabeth Cabezas, Guillermo Celi, Fernando Burbano, Homero Castañer, Mauricio Zambrano, parece Rubén que tengo Bustamante, conexión, Carmen Rivadeneira y Fernando Callejas, estaba adicional de Mariano Zambrano. De los fueron inconvenientes los que pueden vamos tener a continuar escuchando las a la asambleísta instituciones educativas privadas con estas definiciones que están en el artículo 8, y le pedí al señor presidente de la comisión que los reciba para que tenga la información suficiente que les permita a ellos tener unas definiciones, un margen para esta reducción de las pensiones, que les permita negociar con los padres de familia, que les permita en cada circunstancia, porque son diversas las condiciones económicas de los estudiantes, cuándo hacer estas rebajas que pueden llegar hasta el 20%, cuándo otros estudiantes necesitan mejores condiciones, inclusive porque los padres de familia perdieron el empleo o tuvieron una reducción de salario respetable. Entonces, dejemos ese espacio de negociación y actuemos con realismo cuando definamos las leyes, tratando de ser equilibrados también, tanto en los beneficios como en los posibles perjuicios que puedan tener, siendo que ya estas instituciones en este momento tienen una gran cartera vencida. Sobre el artículo 15 y el 23, estamos de acuerdo, todas las facilidades que tienen que darse para que los micro, pequeños y medianos empresarios y los emprendedores tengan acceso al crédito y a la liquidez que necesitan para poder mantener los empleos, para poder pagar a sus trabajadores y a sus empleados. Queremos también incluir a las instituciones educativas privadas que necesitan también liquidez para poder pagar y sostener los costos de la nómina, que sean también incluidos de manera puntual, pues ellos no son considerados ni como pequeños ni como medianos empresas, que sean incluidos tanto en el artículo 15 como en el artículo 23. Yo quiero hacer un pedido especial de una observación que presenté a la comisión en su momento. Si bien es cierto que estamos pensando en tasas de interés especiales, en plazos, en tiempos de gracia, para facilitar y para favorecer para salvar a las empresas y por tanto a los empleos, también es cierto que ya se está haciendo en otros países, que es necesario determinar un fondo de garantía crediticia, porque si hay un elemento que impide precisamente la inclusión de mucha gente, sobre todo de aquellos que menos tienen en el acceso al crédito, son las garantías, y en este momento lo están viviendo porque se acercan al BIES o se acercan a los entes privados, y si no tienen garantías, no pueden acceder a estos créditos, por más que estén promocionados en este momento para darles liquidez. Entonces, hay que considerar
la conformación que ya en cierta medida la CFN tiene en fondo, pero es limitado y además es parcial. Hay que pensar en eso y la ley lo tiene que incluir. Y en el caso de la clase media hay temas que preocupan realmente y en una de mis observaciones también había planteado la posibilidad de que, si bien es cierto, la ley no puede definir cuál es la tasa de interés, sí puede establecer que en los préstamos hipotecarios que tanto están preocupando a la clase media, porque esta clase media emergente consigue una casita, busca un crédito para tener un carro y ahora que no tiene ingresos o que está perdiendo su empleo, está desesperado. En el tema en donde se habla de esta tasa de interés, de estos procesos de renegociación o de refinanciamiento, como se llaman, tiene que, el BIES y los otros bancos, tienen que considerar la disminución de las tasas de interés y ojalá podamos, así como hemos puesto que hasta el 20% se pueden rebajar las pensiones, también podamos sugerir, podamos incluir, mejor dicho, en esta parte de la ley, que esta disminución pueda llegar hasta el 50% de estas tasas renegociadas para poder dar un respiro y un oxígeno a la clase media emergente que está desesperada. En el artículo 20, cuando se habla de una cuenta especial, si es que logramos estos consensos para tener las contribuciones, creo que todas deben conformar o deben ser parte de un fideicomiso. Todas estas contribuciones deben ser parte de un fideicomiso público con destino específico y donde las personas estas de la sociedad civil que pueden estar representando a distintos sectores problemas de conexión nuevamente, mientras está en el uso de la palabra, la asambleísta nacional Mae Montaño. Ella, entre otras cosas, habla de que se requiere de consenso respetando para las normas mecanismos que tienen que cumplir todas las instituciones esta ley públicas. Adelante. De eso, en eso estamos de acuerdo. Y finalmente, yo quiero proponer a la Comisión de Desarrollo Económico que esta ley, que esperamos que de la Comisión venga el mejor proyecto posible, para tener los consensos y darle a la sociedad ecuatoriana, darle a la comunidad, a los ciudadanos, una ley de urgencia económica que no le meta la mano al bolsillo de los ecuatorianos, que no los lastime, que no les afecte más de los que están, que sea una ley realmente que apoye y que ayude a surgir a la gente que más necesita. Creo que es necesario definir una transitoria para hacer un control político a la ejecución de la ley, una fiscalización oportuna, siendo que este es el último año del gobierno y el último año de la función legislativa, poner en esa transitoria la obligación que tendrá el Ejecutivo de presentar informes trimestrales sobre el avance en la ejecución de la ley, informes que deben ser presentados a la Comisión de Desarrollo Económico y a través de esta comisión, precisamente, al Pleno de la Asamblea, para que a tiempo podamos no solamente conocer, hacer la fiscalización y, si es necesario, también hacer los correctivos que sean necesarios dentro de la ley. Esperamos y espero que este sentimiento de unidad nacional y de solidaridad nos una profundamente para sacar al Ecuador adelante. Con un saludo solidario, señor presidente y colegas asambleístas. Muchas gracias. Concluyó allí la intervención de la asambleísta Mae Montaño.